Hola niños, ¿cómo están? Vamos a leer el cuento Willy y Hugo, que lo escribió Anthony Brown. Muchos de ustedes lo conocen porque lo hemos leído otros cuentos de este autor. ¿De qué creen que se tratará este cuento? Miren bien la portada. Vamos a ver. Willy se sentía solo. Miren Willy. ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué se habrá sentido solo? Todos tenían amigos, todos menos Willy. Miren, ahí está solito Willy. No lo dejaban participar en sus juegos. Todos decían que él era un inútil. ¿Cómo creen que se habrá sentido Willy con esto? Un día Willy paseaba por el parque, pensando en sus cosas. Y Hugo Gorilón venía corriendo y ¡smash! Chocó con él. Miren ahí. Chocó con Willy. Lo siento, dijo Hugo. Willy estaba sorprendido. Yo soy quien lo siente, dijo. No me fijé por dónde iba. No, no, fue mi culpa, dijo Hugo. Yo no vi por dónde iba. Lo siento. Hugo ayudó a Willy a levantarse. Se sentaron a ver pasar a los corredores. Parece que de veras se están divirtiendo, dijo Hugo. Willy se rió. Bunster, el narizotas, apareció. Te he estado buscando a ti, debilucho, dijo haciendo un gesto. Hugo se levantó. ¿Te puedo ayudar en algo? Le preguntó. Bunster se fue muy deprisa. Entonces Willy y Hugo decidieron ir al zoológico. Después fueron a la biblioteca y Willy le leyó un libro a Hugo. Miren cómo se reía Hugo. Cuando iban saliendo de la biblioteca, Hugo se detuvo de repente. Había visto una criatura horripilante. ¿Qué creen que vio Hugo que le dio tanto susto? Sí, miren, había visto una araña. ¡Ay, qué susto! Con razón se detuvo. ¿Puedo ayudarte en algo? Preguntó Willy y con cuidado quitó la araña de donde estaba. Willy se sintió muy satisfecho con él mismo. ¿Nos vemos mañana? Preguntó Hugo. Sí, me gustaría mucho, dijo Willy. ¿Qué pasó? Miren, y así fue. Al día siguiente se vieron. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.